Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidas a Cantando 2020. Tenemos un programa hoy, cuatro parejas y vienen, atención, con sorpresas, ojo. Ay, 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 bueno, muy bien, va a estar abriendo la pista Yarlón Canigia, va a estar también Claribel Medina junto a su hija Flor Torrente y Jay Mamón. Muy talentosos todos, ¿eh? Muy talentosos y mañana, recuerden, es el día de eliminación. Sentencia, duelo y una pareja se va del certamen. ¡Apa! Eso va a ser en el día de mañana. Hay puntajes muy altos y puntajes muy bajos. ¿Y sabes qué? Faltan los del medio, ¿no? Hay sí, pocos hay que ver, hay que ver, porque la brecha está muy, muy separada. Le vamos a avisar y le vamos a contar algo a todas las parejas de este certamen. El próximo ritmo va a tener una sorpresa. Oye. Sorpresa. ¿Cómo decirlo? No se lo esperan. Es una sorpresa que los puede tirar para arriba o los puede hundir o mal. O nos hundimos. No. Algo que nunca pasó, nunca, ¿eh? Nunca en esta pista. Nunca. No, es fue idea de Laurita. No. Aviso. Voy avisando. Bueno, vamos a presentar a nuestro jurado elegante, como siempre, de blanco y negro, con su boina, la señora Nacha Guevara. ¡Impecable, Nacha! Bienvenida, Nacha. Vino con todas las margaritas, está enamorada, está sonriente. El novio sale por todos los portales. Después le vamos a preguntar. Karina, la princesita. ¡Diosa, Karin, diosa! ¿Le habrá hecho la pregunta? Vamos, Nico, todavía. Ahora le vamos a preguntar un par de cosas. Vamos, Furman. Me encanta que le da vergüenza, le da vergüenza. Y a él no le da vergüenza nada, nada de nada. Vino con un chaleco super power el señor Oscar Mediavilla. ¡Pero qué elegancia, Mediavilla! Y con muy lindos colores, con su bastón, como siempre, con todo lo que trae ella, la señora Moria Kazan. ¡Si sos la uno, Moria! Muy bien, y vamos a arrancar con la primera pareja. Como bien decía Ángel, recién hay puntajes muy desparejos, ¿eh? El peor puntaje lo tiene, bueno, Cachete Sierra con 13 puntos. Después le siguen Lola La Torre, Cintia Fernández con 17. Después hay algunos de 20 y los demás ya están en 28, 29. La bomba, el puntaje más alto hasta acá. Vamos a ver, entonces ya está su coach, Mariano Magnífico, que trajo globos. Estamos, no tenemos una sorpresa que no, no te puedes imaginar. No, lo que viene. Los globos de acá atrás, claro, porque ellos sacaron un sobre, les tocó a Cereje y dijeron, no, lo cambiamos porque nos va a tocar una oposta y les tocó Lollipop, que no le gustó mucho, pero yo le tengo fe. Creo que le va a quedar muy bien. Vamos a ver. Ellos fueron salvados en primer lugar en el día de la sentencia pasada y la quieren romper. Recibimos acá en la pista del Cantando 2020 a Cristian, Sergio y Charlotte Canigia. ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Charlotte! ¡Mira vos! Ah, bueno, bueno, bueno. Hola, chicos, bienvenidos. Buenas noches, Charlotte. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué son tantos globos? ¿Por qué es tu cumpleaños? No es mi cumple, ya pasó. ¡Feliz cumple, Brito! ¿Estás vendiendo globos en la plaza? ¿Qué no, amigo, hoy brindamos felicidad. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y vas a bailar y cantar con eso en la mano? No, ¿cómo hago? No, esto es de decorado, amigo. Ah, decoración. Me encantan tus lentes, amiga. ¿Te gustan? ¿De dónde son? ¿Son de acá o de...? Es canje. No, no es canje. Tangerolis. Los compré. Pero para, ¿ves algo o no se ve nada con eso? Pero mirá, son como lágrimas. ¿Qué son? Son como las... Como corazones llorando. Claro. Como el amor llorando. Como el amor que llora. ¿Y qué historia van a hacer? Porque lo veo a Cristian también medio como... Yo vendría a ser un muñequito. Vendría a ser un muñequito yo en este momento. Un muñeco. Ah, sos el muñeco de Charlotte. Un cuadro infantil. El infantil de Charlotte. Me gustaría. Sí, somos la nueva Lourdes Sánchez. La nueva Lourdes, la nueva Yuya. El universo de Char. El universo de Char. ¿Te gustaría hacer un programa infantil? No, gracias. ¿No? ¿Cómo le hablarías a un nene? Ponele. Salgan pendejos. No, no soy muy buena con los nenes. ¿No te llevas con los niños todavía? Sí, sí, me quieren, pero no tengo paciencia. Igual sabés que van con las personas que no le hablan a los nenes como... Ay, qué chico. ¿Viste? Que le hablan normal. Es verdad, le hablan normal. No, está no bien sé. Eso. ¿Pero no te ves mamá todavía? ¿Lo ves? No, gracias. Eso? No, no, no. No, gracias. A los 40. A los 40, está sí, bien. Sí, yo quiero vivir mi vida, Ángel. Soy joven todavía. ¿Qué quieres hacer hasta los 40? Quiero viajar el mundo, conocer gente, ir a fiestas. Vivir la vida. Party. Sí, bueno. Party. Está muy bien, está muy bien. ¿O no? ¿Con Robert todo bien? Muy bien, todo ¿cómo muy anda bien el chabón? Sí, bien. Sí. ¿Y él bien no te pide como niño, familia? Por suerte no. Bien. No, está jugando. Te viene a buscar siempre, ¿no? Lo vi sí, un par de me viene veces a buscar, afuera. Es muy caballero. Bueno, ay, le mandamos un beso a Robert, ya lo veremos nuevamente, pero van a cantar, van a abrir la pista. Charlotte Canigia y Cristian Sergio, se viene este Lollipop de una genia. Las viudas e hijas de Rock and Roll, un gran grupo de los 80 y este es uno de sus clásicos. Vamos a ver cómo lo hacen Charlotte
y Cristian, preparados, listos. Y a cantar. Lollipop, lollipop, pum, pum, para, para. Lollipop, lollipop, pum, pum, para, para. Lollipop, lollipop. Lollipop, mi caramelito, dulce muchachito, tienes preso mi corazón. Bello lollipop, estamos solitos, sería bonito que nos conozcamos mejor. I love you, I love you, I love you tanto, no te hagas rogar. I need you, I need you, I need you so much. Yo sé que te conquistaré, oh lollipop. Mi mamarachito, tira un besito cuando pases por mi portón. Bello lollipop, papi adorado, yo sé que a tu lado siempre viviré esta pasión. I love you, tanto, no te hagas rogar. I need you, I need you, I need you también. Yo sé que la conquistaré. Oh, lollipop, fidu, fidu, papi adorado, fidu, fidu, fidu. Yo sé que a tu lado siempre viviré esta pasión. Fidu, fidu, fidu. Fuerte el aplauso para Charlotte Galicia, Cristian Sergio. Qué lindo, Charlotte, me encanta. Me encanta este equipo y me encanta esta nueva Charlotte. Wow. Más segura, más sí, para adelante. Con confianza. No te gustaba un corno el tema y lo hiciste igual. Bien, Charlotte. Sí. Acá hay mucho trabajo del coach, ¿eh? Se nota. Muy, se nota muy, el avance. Muy. Se viene la devolución del jurado, pero tiene presentación. Claro que sí, tengo algo que vas a necesitar para hacer tus días más divertidos. Porque llegó Refresco Ja, sí. El sabor de la diversión. Una explosión de sabor. Probá los 6 sabores. Naranja, durazno, manzana, mix frutal, naranja, banana y ananá. ¿Todavía no los probaste? Dale, apurate. Son buenísimos. Refresco Ja, el sabor más divertido. Bueno, muy bien. Y después de esta performance muy divertida, vamos a ver qué opina el jurado. ¿Qué dirá el jurado? ¿Qué dirá la señora Nacha Guevara? Hola, buenas noches, chicos. Buenas noches. Qué lindo, qué fresco. Te iba perfecto el tema. Perfecto. Muy lindo, muy bien puesto. No sé por qué se llevaron los globos, que eran tan lindos. Sí, bueno, ¿por qué no los dejaron un rato más? Hemos visto todos votan por los globos, ¿verdad? Los globos tenían que quedarse más Nacha. Tiempo. Pero estuvo así. Me encantaría. Ahí. Y después la puesta estuvo linda. Estuviste más afinada, mami. Sí, se te escaparon algunas, pero mucho mejor. Jugaron lindo. Me encantó. Me encantó. Muy le encantó a Nacha Guevara. Y su puntaje es un... A ver, cómo arranca. ¡8! Muy buen puntaje para Charlotte. Y a ver qué dice con voto secreto que vamos a conocer mañana, Karina la princesita. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, me gustó la idea, les quedó linda la canción, pero creo que hoy quien se lleva todos los aplausos, al menos míos, es Mariano, el coach. Porque me parece una gran idea para encarar una canción que quizás en un principio no les gustó. Sí, decimos. Quiero decir que tuvo valor porque me sacó el look de motoquero y de repente estoy con tiradores. Increíble. No, aparte, Cristian cantando tan lindo, tener que hacer coritos y todo, acompañar. Gracias. Y bien, Charlotte, que cantaste casi toda la canción entera, desafinaciones muy poquitas. Hizo cositas interesantes que salieron bien. Mi voto es secreto, pero me gustó. Secreto, secreto para Karina. Lo sabemos mañana.
Y le volvieron los globos a Nacha Guevara, sí, que está como una nena jugando con los globos. Para, y es más, yo también, pongamos nosotros globos, también globos. Ángel. Dejemos unos globos acá también de decoración. No nos pinchen el globo. A ver, quiero, qué dice el señor Oscar Mediavilla, que es capaz de pincharlo. Quiero globos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Perdón, buenas noches. Perdón. Quiero globos todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Querés que te metan unos globos? Te metemos unos. Son clarísimos. ¿Cuántos globos? Yo también quiero otras cosas todos los días. Después ampliamos, ¿no? Oscar, querido, perdón la interrupción. No, 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 por favor. Para mí es un honor que me interrumpan. Porque yo de chiquito siempre me pasaba eso. ¿Sí? Y sí, ahora de grande ¿te sacaban también los globos en la plaza? Sí, y me interrumpían. Pero, bueno, chicos, lo hicieron mejor que otras veces. Empezaron a aprender cómo defender, como diríamos en la cancha, cómo defender los trapos. Así que se escuchó mejor. Y te resignaste vos, le dieron, es una cosa media de DT que armaron, que dentro de todo salió bastante mejor que de lo habitual. Mi puntuaje es... A ver. Un... Gracias. Ah, pensé que venía más. Cinco. ¿Cómo? Cinco. Bueno. Cinco. Está bien. Está muy bien. Está muy bien. Bravo, venía bravo. Mucho más. Bueno, está bien. ¿No? 13 puntos hasta acá. Vamos a ver qué dice la señora Moria Kazán. Hola chicos a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bon Benon, cantante Dumil Dudek. Moria está diciendo que... Estoy hablando en esperanto, adorados míos. Bueno, me encantó. Gracias. ¿Por qué? Primero voy a dirigirme a la señorita Charlotte Canilla porque la vi muy determinada. Ya va alargando esa mochilita, tiene diferente actitud corporal. Vino con esto estirado para atrás y ya no camina tipo mochila. Eso me parece muy interesante. Sí. Después me encantó que en la coreo que te marcaron, que cuando fuiste a agarrar el segundo lugar, ni siquiera miraste. O sea, te sentaste, las chicas, las del ballet, te pusieron, porque hay que pensar que esto del ballet se ensaya un poquito acá. Muy poquito tiempo. Lo cual, eso, hacer una coreo cantando, que de pronto no es lo tuyo, y no mirar el lugar donde te vas a sentar, ya te estás dando otra dinámica del show, te estás sintiendo más segura, estás pisando mejor. Esto te quedaba divino. A mí me pareció que eran un dibujo animado los dos. Vos pareces un chicle gigante, Charlotte. Da ganas de comerte. Están muy bien luqueados. Está muy bien la apuesta. Alguna pequeña cosita, pero es la primera vez que todo entona. O sea, que nada desentona. Los la bailarines mejor noche están... de Charlotte, podemos decir. Yo creo que sí. ¿Eh? ¡Eso! Yo creo que sí. Yo creo que esta es la mejor noche de Charlotte lejos. Y me encantó porque no hubo fallas grandes en ella, que se olvida de la canción, que pocas veces. Por eso me gustó mucho. Entonces la voy a premiar, mi amor, porque yo no merece. El premio de la Moria, a ver qué pone. Siempre trae glamour. Es una chica que dice que los chicos pierden la paciencia. Dice la verdad, mi amor, no es careta. Le voy a poner un ti. Ti. A ver, ¿cuánto es? A ver. Es un... ¡10! 23 puntos para Charlotte Canigia en su mejor noche. Y ya zafan, creo, con este puntaje del duelo. Vamos a ver qué puso Karina la princesita, ¿no? Felicitaciones, muy chicos. Bien. Muchísimas gracias a todos. ¿Algo más que decir, algo más que aclarar? Nada, estoy muy agradecida por estar acá y gracias a todos. Gracias, Charlotte. ¿Querés llevar los globos? Llévate la escenografía. Amores, se dice en esperanto, se dice lulipop. Lulipop. O sea, el acento está en la I, en Luli. No en le el fue pop. Bárbaro con Lulipop. Y prepara, Moria, el tema, el nombre del próximo tema, que es Noelia, a ver cómo se dice en español. Parece que Noelia no tiene traducción. Ah, bueno, Noelia, entonces a secas. Queda ahí, en todos los idiomas. Antes de la segunda pareja, te pregunto, ¿sabías que ahora podés lavar la ropa de toda la semana de una sola vez? ¿En serio? El nuevo lavarropa Cerea Next lava hasta 10 kilos de ropa, protegiendo las prendas y limpiándolas profundamente. Además, el nuevo lavarropa Cerea Next 10.12 tiene conexión Wi-Fi y ahorra agua y energía eléctrica gracias a su tecnología coaplicada. Nuevo lavarropa Cerea Next 10 kilos, Drean de 10. Son lo más. Ahí ya está Pablo Vanella, su coach. Bienvenido. Claro, a ellas les había tocado otro tema. Claro, Endúlzame, que soy café de Daniela, y lo cambiaron. No lo agarraron. El tema que vos te gustaba. Pobre Daniela. Y lo cambiaron, les tocó el tema de Nino Bravo, Noelia. Vamos a ver, porque ayer era... Cintia Fernández hizo, claro, sí, libre de Nino Bravo. Que nos contó toda una historia del muro de Berlín, que no era al final, no sé. No, claro, pero... ¿Qué las aras? Oscar, ¿qué? Vamos. ¿Qué pasó? Acá hay romance. No, sí, hablando. Oski, estamos en vivo, ¿eh? No, perdón. ¿En qué andan, Moria? Decime perdón, la verdad. Te quiero globos, decir Oscar, que me acaba de avisar Gustavo Moro que cuando al señor Mediavilla lo presentaron tenía la bragueta abierta. ¡No!
¡La farmacia! Somos caros. Vos sabés que tengo muchos mensajes. Y después me negás lo del camarín, ¿ves? No, pero ¿sabés qué pasó? Pues es fuiste al baño apurado antes de empezar. No sabés, toda la gente que nos escribió dice, decíle a Mediavilla que tiene la bragueta abierta, gracias. Hay que chequearlo antes de salir. Pero se te baja, no, ¿sabés qué pasó? No, me acomodé la camisa. ¡No puedo creer, te quiero! Me acomodé la camisa y me olvidé la bragueta. Pero igual, viste, mi mamá me enseñó de chiquitito que siempre hay que estar listo. Sí. Entonces yo por para eso cualquier evento. Para cualquier evento. No, pero la pregunta es, ¿la ropa interior es más o menos se camufla o es de un color brillante que se es nota? Es un color rojo. Porque rojo, yo uso le gusta el rojo. Rojos. De Superman. Perdón, agrega algo, Gustavo Moro. ¿Puedo decirlo? No, me da miedo, me da miedo. A ver, ¿tenemos la imagen? ¿Está? Acá tenemos el televín. Congela. La farmacia de Oscar Mediavilla quedó abierta. Pará, volvé y congela. Volvé y congela ahí. Por favor. Sí. Mirá. Ahí está, ¿eh? Congela. ¡No! Claro, el bulto, ¿eh? Pero pará. Vamos a organizarnos un poco, porque a mí la gente acá me dice, me dicen cosas que realmente no quiero contarlas, pero que hablan muy bien de mí. Sí. Bueno, no más que eso. Humildad aparte. Cierre lo re chavo. Esto no había pasado tampoco. Acá. Bueno, bien, vamos a presentarla. A ella le mandamos un beso a Gustavo Moro, que es lo más, lo queremos mucho. Y a Patricia, por favor, ponele un alfiler de gancho en los cierres para que no se le bajen, Oscar. Claribel comenzó. No puedo presentar. ¡Vamos, Lau! Se vienen Claribel Medina y Agostina Alarcón, que confesó que salió muy angustiada de la gala pasada, casi con un ataque de pánico, y que cuando llegó a su casa, su compañero le dijo que había cantado espantoso. Para levantarle el ánimo. Estamos hablando de quizás la persona que vive con ella. Que claro. Vive con ella. Claro. Ah, bueno, vamos a ver cómo les va hoy. Dice que ya arreglaron las cosas con Agostina, con su hija. Recibimos acá madre e hija. Van a cantar Noelia y van a hacer un homenaje a alguien que queremos mucho. ¿Ah, sí? Alguien de la casa, nos van a sorprender. Las recibimos, Agostina Alarcón y Claribel Medina. ¡Vamos, Agostina! ¡Vamos, Claribel! ¡Eso! Bienvenidas, chicas. Bueno. ¿Cómo va? Hola, Agostina. Perdón, ¿es Noelia Pompa? Yeah. ¿La de la remera? ¿En serio? Y es que fue complicado. O sea, el sobre, convengamos, que cuando... Endúlzame que soy café, ¿no? Café. Y entonces yo dije que no y vamos al otro sobre. ¿Y cómo hacemos para que una mujer le cante? Claro, dos mujeres, madre e hija, le canten a un tipo que está mirando a una mujer que dice, por las noches te busco en la playa. Y ahí les pintó el homenaje a Noelia Pompa. Pensándolo, primero dijimos, hagámosle un homenaje a la pizza, le cambiamos un poquito la letra. Mira, quédate quieta, vos, así se puede ver la remera. Okay. Esa foto es, claro, acá en el Aquadance. Claro, nuestra bicampeona, Noelia Pompa. Vicepresidenta. ¿Qué dice? Del club de fans. Vicepresidenta y presidenta. Somos dos fans. Son el club de fans. No, vicepresidenta las dos, porque hablamos con Noelia y ella nos dijo, la presidenta soy yo. Entonces, ¿eso dijo Pompa? De su propio club de fans. Eso es privado. ¿Y si son dos? Eso es privado. Yo pensé que era Piquín el presidente del club de fans. No, pero terminaron las patadas. Porque pero este bueno. Es un grupo de fans de mujeres. Me encanta, empoderada. Bueno, vamos a ver cómo es el homenaje. Wow, bien. Vamos a ver cómo lo hacen, vamos a ver si le gusta al jurado. Ayer Nino Bravo no funcionó, vamos a ver cómo funciona en el día de hoy. Se vienen Agostina Alarcón, Claribel Medina, con el tema Noelia de Nino Bravo. Preparadas, listas. Y a cantar. Ah, hay una chica que es igual, pero es diferente a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear. Y no sé de dónde viene. Y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella. Y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Pero ella da la espalda y se va. Y se va.
estricta. Y ya no sé qué será de Noelia. Por las noches la busco en la playa. ¿Y la viste, mamá? Y en silencio gritamos no. Noelia Pompa. Bueno, le buscaron la vuelta, claro. Muy bueno, ¿eh? Las caras del jurado. Noelia. Me preocupa. ¿No? Sé que nos jugamos fuerte. Nos jugamos, ¿eh? Sí, le pusieron todo. Y es más, ¿sabés qué? Lo miro a Gaby Fernández a ver si esto es cierto. ¿Hay mensaje, Noelia? Sí, hay una sorpresa. ¿Desde Europa? Desde Europa. Me muero. Atención, presenta el mensaje de Noelia. Queen Helado, claro, porque festeja sus 25 años en el mercado argentino con su nuevo lanzamiento de helado para el hogar. Son riquísimos, los sabores más buscados para disfrutar en casa. Queen Helados, imbatibles y lejos con el mejor precio del mercado. Queen Helados, ya. Queen Helados, 25 años junto a vos. Queen Helados, imbatibles en precio y calidad. Los más ricos, Queen Helados. Yo la quiero ver. Sí, hace mucho que no la vemos a Noelia. No, Noelia. A Noelia, Noelia. Sí, hace 4 años que vive en España. Talentosísima, ¿eh? ¿Está? A ver, ¿lo podemos ver? A ver, Noelia Pompa, ¿viene Madrid? ¿Llega? Chicas, Claribel, Agostina, estoy acá intentando contener la emoción, la gratitud que siente mi corazón de hacerme sentir tan cerca de mis raíces. De dedicarme esta canción que, bueno, obviamente me llamo Noelia, Nino Bravo, y me conecta muy profundamente con mi madre, así que me da el doble de emoción porque a la distancia nos ponemos este tema y se nos escapa alguna lagrimita por ahí. Y me gustaría aprovechar la ocasión, aprovechar esta oportunidad de transmitirles unas palabras en estos momentos duros que estamos viviendo. Y es que uno se puede caer y levantarse. Y siempre, siempre vale la pena volver a intentarlo una y mil veces mientras uno esté vivo. Bravo. Fuerte el aplauso para Noelia Pompa, le mandamos un beso. Hemos disfrutado tantos años trabajando con ella acá en la pista y que le debe costar también estar lejos, ¿no? De su mamá, de su familia, ¿no? Qué mujer talentosa, además, qué mujer talentosa. Si alguien que la luchó para triunfar es Noelia. ¿Cómo? Yo compartí con ella en cuestión de peso, bastante. En un momento hicimos conducción juntas, sí. Y fue como muy divertido. Brava, además, pero es una persona muy talentosa. La verdad que sí, yo he compartido muchos camarines acá en el Bailando, todo. Es excelente, muy gracioso. Compañera. Sí, muy sí, gracioso. Sí, muy el día que cuente compañera. Todo, se pudre. Vamos a ver qué dice el jurado. Arranca la señora Nacha Guevara. Hola, chicas, buenas noches. Hola, Nacha. Buenas noches. Bueno, primero un beso grande para Noelia, enorme. Me alegra verte bien, Noelia. Bueno, fue difícil, chicas, porque valoro que le hayan buscado la vuelta, que le hayan, a ver cómo, porque la verdad que el tema para hacerlo, para ellas, no tenía ni pie ni cabeza. Lo eligió Gaby Fernández, lo puse en los sobres. El enmascarado. Gaby Fernández, adelante. Gaby. ¿Cómo da, puedo decir, Nacha, que no pegaba el tema de Nino Bravo con el homenaje? No. Ah. Que no pegaba el tema con ellas. Claro. Ah, con ellas dos. No, era imposible que lo llevaran adelante. Indudablemente nunca hubiera sido una canción que hubiéramos elegido nosotras para cantar. No, que aparte creo que la gente no sabe, y es lindo contar, de todas maneras, que el autor de esta canción se le escribió a una Miss España. Claro. Que no es claro. Nino Bravo el autor, es el mismo autor de Penélope. Sí. Entonces este hombre enamoradísimo de alguien. Pero la verdad que no, creo, disculpen, que para nadie le iba bien esta canción. Porque está hecha como para
para otras personas que la canta no sabemos quién. Así que bueno, valoro el esfuerzo. Estaba traído de los pelos un poco. No por Noelia, porque Noelia se lo merece, claro, por supuesto. Pero claro, quedó como emparchado. Claro. De nuevo, valoro el esfuerzo de imaginarlo de otra manera, de ver cómo lo sacan adelante. Pero, cuando el tema está en contra, es muy difícil. Porque el tema estaba en contra de ustedes. Claro. Ok. Pero igual, a ver, valoro el trabajo. El puntaje, chicas, de Nacha Guevara para Claribel y para Agostina es un 7. Gracias. 7, bien, bueno, bastante bien. A ver qué dice Karina la princesita. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bien, no sé cómo definir todo lo que pienso. ¿Cuánto tuvo que ver el coach en esta idea? ¿O solo aceptaste la idea de ellas? ¿Aceptaste la idea de ellas? No, trabajamos los tres. Tengo mucho que ver. Buen compañero, bien. Sí. Fue la voz de Agos, que era como un infantil, hermoso, lindo escucharlas, pero si nos ponemos a pensar el todo, era como un infantil de una canción interpretada por Nino Bravo con un homenaje a Noelia, que se nota que no es el amor a Noelia, sino es que ¿cuál de las famosas llama a Noelia para hacerle un homenaje? Digo, claro, yo sentí eso. No, por ahí me equivoco, te disculpa. Te dio como una ensalada, digamos. Como una ensalada. ¿Pero qué otras Noelias hay? Noelia Marzola. No, pero no. La verdad que cuando Noelia nos contó que ella se llamaba Noelia por la mamá, Nino Bravo, fue como, ay, o sea, no puede haber otra. Es por ahí. Ahí claro, cerró un poco, claro. Bueno, me encantan ustedes, me gusta su energía, todo, claro, pero no me gustó todo como quedó. No la le nota gustó. Es secreta. No le gustó, igual. Mañana vamos a saber la nota de Karina la princesita, pero ahora vamos a saber la de Oscar Mediavilla. Hola, ¿cómo están, chicas? Buenas noches. Bueno, creo que también acá le buscaron la vuelta. Es un tema que uno tiene muy orejeado con Nino y Bravo. Por Nino y Bravo. Sí. No, es Bravo, para ese tipo claro, que canta. No está teniendo suerte en la pista Nino Bravo, sí, por ahora. No, lo que pasa es que es un cantante que canta muy bien, que marca mucho las canciones y al oído de la gente, claro, es muy difícil superarlo. Salvo que vaya por otro lado, como intentaron hacer ustedes, que puede ser exitoso, con mucha suerte o con poca suerte. ¿Y cómo en fue? Este caso, no tuvieron mucha suerte. ¿Fue con mala suerte? No sé si mala suerte. Poquita suerte. Y bueno, nada. Habría que ver si estuviera Nino acá, ¿qué diría, no? No podemos saberlo. No lo podemos saber. Por ahora no. Obvio. Pobre Nino. Mejor no preguntarlo. O sea, por ejemplo, ustedes, ¿qué camino hubieran optado para interpretar esta canción siendo nosotras? O sea, no, ¿qué sugerencias? Es probable que está bien que hayan intentado. Todos tenían que intentar, sobre todo cantar una canción que es de un cantante firme, un cantante que va arriba, que tiene un power increíble. Era difícil hacerlo. Sí, sí. Es decir, es una... Bueno, tocó eso, ¿viste? Como la ruleta, claro, ¿viste? Si hubiesen quedado con Endulzame, que soy café, por ahí... Claro, por ahí se quedaban con Endulzame, soy café y hoy estaban ganando total un Grammy. ¿Sonó o no sonó la alarma, Oscar? Claro. No, sí, estuvo ahí sonando, pero... ¡No! No, pero no me sonó así. No, fuerte. No es que... Vi el intento, bien vi el esfuerzo, vi todo eso y me parece que no alcanzó. Estuve de hasta maneras ayer a las 3 de la mañana haciendo el cartel de y te llevas un 6 con pero el cartel y todo, igual. Te llevas el 6. 13 puntos hasta acá y cierra la señora Moria Casal. Chicas, bienvenidas a la pista. Bienvenida. Un placer saludarlas. Bombenón, saluto en Esperanto. Quiero decirle a los señores conductores que he cometido sí, señora, errores. Jurado. Me equivoqué los números, no en darla número, pero me acordé de una del anterior. A ti y no es el 10 no es ti. Ni ¿se en te la mezclaron 9, los no idiomas, Moria? Pero se me mezclaron los idiomas. Puede pasar. Quiero decir que, bueno, eso me equivoqué. Eso es el 10 es DEC. El DEC, deck. Es DEC. Como el de la torre. Exacto, exacto. De madera. Me equivoqué en eso, los demás no, porque no, estaba bien. No sé, se perfecto me fue por otro lado. ¿Está bueno, para un DEC esto? Mi amor. ¿Está para un DEC esto? ¿DEC o DEC? No está para un DEX, pero está para cerca de un DEX. Voy a explicar por qué. A ver. Primero, me gusta lo que está pasando con estas dos mujeres en este certamen. Estoy notando una Claribel con una fuerza inusitada. Si bien la conozco, he trabajado con ella, compartimos una obra. Pero nunca te había visto en tus talk show y todo. Y me parece que estás largando una cosa que te hacía falta este show. Tenía que sacar algo. Sí.
mucha cosa. Además de su catarsis personal, me parecía que tenía un corset interno, el famoso closet interno, del que uno no sale. Necesitaba parar más arriba del humor otra vez. Del closet interno poco. Vos estás saliendo de un closet interno, te hace brutal. A medida que venís en la pista te veo más elongada, con el lindo más subido. Quiere decir que esto te está haciendo bien. Tu hija tiene una felicidad enorme porque están en la pista. Se les nota pasión, entrega y compromiso. A mí me gustó todo, menos que al final le dijeras mamá, porque a mí me daba un homo flirt, como que ambas estaban enamoradas de una mina. Yo nunca pensé en Noelia Pompa ni nada. Digo, qué jugadas. Una chica que se está desarrollando, que me da como un infantil, está enamorada de una mina y la madre está enamorada de otra mina o la mujer. ¿Qué viaje te pegaste? Lástima, yo largué por el lado... No, pero es que fue la primera idea que tiramos. Y la primera idea que tiramos. Entonces esa idea yo la anoté, mi amor. Porque mi duende me dijo, en el fondo están las dos medias enamoraditas de una mina, o estuvieron o van a tener un homo flare en algún momento. El duende le tiró un homo flare. Entonces, la nota me gustó porque me pareció lanzado. Lástima al final, mamá, porque si no yo seguía con el bocho así medio retorcido que tengo. Pero me encantó. ¿Saben lo que le voy a poner? Y esta vez va bien. ¿Qué le vas a poner? Le voy a poner un now. ¿Un now ahora? Now. Now. N-A-U. N-A-U. Y es sí, un now es un... ¡Eso! 22 puntos, bueno, bien. ¡Wow! Bien, la salvó, chicas. Moria, ¿eh? Nos salvó Moria. Gracias. Se van con 22. Sí, pintó el amarillo hoy. Se ve que es un color de suerte. Ay, me gusta. Y ahora pinta que ustedes tengan un homo flerte en serio para que lo vengan a hacer. Y me encanta que estés bien, ¿eh? Felicitaciones, chicas. Nos vemos mañana. Que hay sentencia, duelo y eliminación. Recuerden, mañana se va un equipo del certamen. Se viene la tercera pareja, pero antes les cuento que Digital Sport es tu primer shopping online. ¿Claro? Porque podés comprar de todo, todas las novedades en artículos deportivos y de moda y las mejores marcas a solo un clic. Prepárate para entrenar, ponele onda a tu look, que digitalsport.com.ar te lo lleva a tu casa y a cualquier punto del país. Lo que a vos te hace falta en un solo lugar, digitalsport.com.ar, tu primer shopping online. Gracias, Martín. Y ya está Nicolás Cerrati, su coach, bienvenido. Bueno, la gala pasada le fue espectacular. Roquearon como locos, bailaron, compuestas, se llevaron un gran puntaje. El más alto de la ronda. Y claro, en el primer sobre les tocó Saca la mano Antonio. Y todos dijimos, lo van a cambiar. Siendo una pareja tan talentosa, van a elegir un tema más jugado. Y dijeron, no, nos la jugamos, lo vamos a hacer, lo bancamos, lo defendemos. Tienen un lucazo. Y los recibimos acá en la pista, Mitch Hirsch y Flor Torrente. ¡Vamos, Mitch! ¡Vamos, Flor! ¡Ah, bueno! Bienvenido. ¿Cómo estás, Flor? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo menos estás, Mish? Mal. Muy cómodo, Mish. Se te ve. Muy cómodo. Mira, Oscar, no tiene bragueta para vos, para mañana. Mira. Este te tenés que poner vos. Sin la bragueta, ¿ves? Después te lo presto, Oscar. Mañana vengo en pijama. Me encanta el look pijama. Bueno, me encanta el look y me encanta que hayan elegido este tema, que se lo hayan quedado en realidad. Pero claro que sí, estamos re contentos. Las primas nos mandaron un mensaje, así que les mandamos un beso enorme también y vamos a darlo todo. ¿Es un seremos, tema que, claro. Seremos las primas. Muchos subestiman y dicen, es fácil, ¿es realmente fácil de hacer o no? Tiene mucha letra, no frenás, muy seguida. No frenás nunca. No para nunca, así que es como... Hay que ponerle onda. Es intenso. Nos muero por escucharlos y por verlos. Quiero ver la apuesta que prepararon, chicos. Tema típico de todos los casamientos, ¿no? Se viene esta versión de las primas hechas porque salen de su repertorio habitual. Es tu favorito, vos lo elegiste, ¿sabes? El tema sí, este me encanta. Es el favorito. Como Endulzame, que soy café. Vamos a ver, este es uno de los que me gustaba. Se viene Michelle Hirsch, Flor Torrente. El tema de las primas, Saca la mano, Antonio. Preparados, listos. Y a cantar. Prima que se llama Lupita y ella tiene un novio que se llama Antonio. Y cuando su novio la viene a visitar, comienza el problema cuando la quiere abrazar. ¡Ja! Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Dale un beso a Lupita, que tu mami no nos mira. Saca la mano, Antonio, que me puedo entusiasmar. Y si mamá nos viera, nos tendremos que casar. Y si mamá nos viera, nos vendrá.
pasar. ¡Ay, Antonio! ¡Saca la mano! Yo tengo una prima que se llama Lupita. Y ella tiene un novio que se llama Antonio. Y cuando su novio la viene a visitar, comienza el problema cuando la quiere abrazar. No digo todas las noches, tampoco todos los días, aunque sea de vez en cuando, pero dame una alegría. Saca la mano, Antonio, que me puedo entusiasmar. Y si mamá nos viera, nos tendremos que casar. Los nenes con los nenes, la nena con la nena, el negro que no puede dormir. Saca la mano, Antonio, que me puedo entusiasmar. Y si mamá nos viera, nos tendremos que casar. En la cocina, dale un beso a Lupita que tu mami no nos mira. Saca la mano, Antonio, que me puedo entusiasmar. Y si mamá nos viera, nos tendremos que casar. Bailarines que la rompieron. ¡Qué bueno! Tremendo, la apuesta de pantallas, a Lana Ferrando, a todo su equipo que luquean a todas las parejas, a todos los equipos de manera espectacular. Muy bueno, nos divertimos mucho. Vamos a ver qué dice el jurado, pero tiene presentación y es Cunnington, claro, que nos invita a tomar la oportunidad de elegir. Con sabores increíbles, sin TAC y también versión sin azúcar. Con Cunnington, tomar decisiones tiene un sabor único. Cunnington, decisión tomada. Mirá. A ver. Invitamos a tomar algo, a tomar lo mejor de cada uno. Tomemos fuerza y confianza. Tomemos todos la oportunidad de elegir y tomémoslo todo con una sonrisa. Porque tomar decisiones tiene un sabor único. Cunnington, decisión tomada. Y se viene la devolución del jurado, pero Nacha, te quería preguntar algo. ¿Qué me porque querías preguntar? Me dijiste que te están comentando muchas cosas en las redes, que te preguntan algunas cositas. No hablemos de las redes, pero una en especial. Bueno, hay una pregunta que es Reiterada. A las demás cosas no voy a contestar, porque después que involucraron a Poroto en este quilombo, ya perdimos la chaveta todos, mi amor. Estamos en la dimensión desconocida, ¿viste? Así cayó Poroto también. Poroto cayó en la volteada, no puede ser. Sí, bueno, no puede cosa ser. Cosas del reality. No, es de la fama, eso es por la fama. Bueno, sí, me preguntan mucho eternamente en la calle, en las redes, en todos lados, por la piel. ¿Cómo cuidas tu piel? Bueno, cuido mi piel de todas maneras, por adentro, por afuera, pero por adentro es importante. Yo a las mañanas al desayuno me tomo Miquelat. ¿Por qué? Porque hay cremas maravillosas, lociones maravillosas, máscaras maravillosas, pero están nada más que en la carita, en el cuello, por aquí. Pero cuando tomás Quelat, cuando tomás un suplemento, eso va a toda la piel. Es interno, claro, a la piel, todo el cuerpo. Brazos, qué bueno, a la piel, la pierna, y claro. Y cuando vas a la playa, te gusta que te vean con la piel linda. Claro, la piel entera. Así que yo recomiendo Quelat para eso. Igual consulten al médico. Es buenísimo. Siempre consultar al médico. No tiene contraindicaciones, pero consulten. Yo solo recomiendo lo que he experimentado. Quelat, exactamente. Gracias, Nacha. ¿Y qué te parecieron las primas en versión de los chicos? Pero, ¿qué te puedo decir? Hicieron el mayor esfuerzo y eso está muy bien. Ahora, cuando el tema es tan, ¿viste? De fiesta. Por más que haga tan boludo, ¿viste? ¡No, boludo! No. Las primas, Nacho, las primas. ¡Antonio! No, sí. No tiene mucha metáfora, digamos. No, no. El tema tampoco, ¿eh? No, es... Ustedes son una pareja que me pero encanta. ¿Pero vos no bailás este tema en los casamientos? No, mi amor, no. No, pobre Tony. No puedo porque forma parte de la década de los 90, de la decadencia cultural, de todo, ¿viste? No, de caché, no, temazo, un poco de caché. De un temazo, viejo, elegieron. Lo felicito. Gaby bueno, Fernández lo eligió. ¿Saben también qué? Y eso me afecta el oído, me afecta los sentidos. ¡No! Pero... son una pareja divina, ya saben que siempre los califico muy bien, pero no se puede ir en contra de la naturaleza de algo, por más que se esfuercen. Así que, lo siento, chicos, tendría que haber sacado otro sobre. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver. Vino de sobre, los complicó y se llevan un 6. Pero Mish se puso un catsuit. Un catsuit rosa, no funciona. A ver, Karina.
Buenas noches, ¿cómo Hola, están? Karen. Vos sí bailás en los casamientos. Sí. Uy. ¿Esta canción? Sí. Sí, si la pones yo bailo lo que sea. Ah, no. ¿Baila bien tu novio? No tengo novio. Bueno, es Nico Furman. No sé cómo baila, no he salido todavía. Pues, ¿hizo la pregunta? Pues pandemia. No, hay que esperar que termine. Vale, Furman, lento. Para Cari, ¿y por Esta qué nos está mandando una fruta? ¿Por qué no la haces vos la pregunta? No, ni el Pepe, no. Qué tortuga, no me gusta. Bueno, voy a lo importante. Bien, pues buenas noches a los tres, ¿cómo están? Sí, a mí esta pareja me gusta. La idea, no me gustó. Sí valoro mucho la valentía de haberlo afrontado y haberla hecho igual, de no haber cambiado el sobre. Me parece valiente, me parece que habla de mucha seguridad en ustedes, de decir, bueno, listo, lo podemos hacer. Me hubiese gustado, Flor, que lo cantes como... La onda que le pusiste para cantarlo a mí no me gustó, porque siento que cantás lindo y que podrías haber estado en personaje, pero cantándolo... No porque lo cantaste mal, sino con tu voz, ¿viste? Como bien cantado. Vos las escuchás a ellas y lo están cantando en personaje, pero lindo. Fue como un homenaje, ¿no? No lo quiero comparar igual, ¿eh? Pero digo, es como una pena escucharte de una voz si cantas tan lindo. Mm. No, bueno. Sí. Fue como una decisión que fuimos por ahí, puede funcionar o puede no. Claro, pero es cuestión de gusto y a mí no me gustó. El puntaje mío es secreto igual. Secreto, hasta mañana. A ver qué dice Oscar Mediavillo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Oscar. Buenas noches. Bueno, convengamos que esto no lo escribió ni Cortés ni Serrat, es un tema bastante... Es un tema bastante mamerto, sí, un tema que no tiene mucho. Oscar, las primas. Esto es arte. Pero mataron a Nino Bravo, Ricky Martin. Pero vos me estás hablando de las primas como si fuera Pink Floyd. Las primas son las primas. De Cachengue. Pero bueno, pero yo el Cachengue de las primas, ¿no te gusta el Cachengue? ¿No bailás con Patricia Lafitte? No, yo bailo. ¿Trencito? Me bajo la bragueta y bailo como loco. Pero el problema, ¿sabés cuál es? El problema es que no, nunca bailé a las primas. Nunca me gustaron las primas. Yo tocaba rock and roll, no me gustaban las primas. Claro, no es tu onda. Odio las primas. Para darle el cierre. Ahora me quedó claro. Quedó, sí, se entendió. Ay, no, Oscar. No, pero pará, si todavía no terminé. Ok. Pero... A pesar de eso, a pesar de que odio a las primas, a pesar de que el tema me parece espantoso, tengo que rescatar que esta es una pareja que tiene siempre un nivel parejito, que ustedes siempre están arriba, que lo hacen bien. Qué linda estas son. Pero mira, Oscar, ¿no? Oh. Mirá qué primas. Pero mirá. Alto cumpleaños. Se me pasan cada cosa por la cabeza. No las digas. A Moria le gusta. Sí, Moria baila. Les pido disculpas a los seguidores de la prima, sé que son millones. Les pido disculpas, que no se la tomen conmigo. Pero es una cuestión de gustos. Chicos, ustedes son muy buenos, hicieron lo que pudieron. Creo que... ¿Qué otra cosa podían hacer? Que sortear un auto, no sé, alguna cosa. El tema es imposible con este tema. Hacer algo mejor de lo que ustedes hicieron. Ok. ¿Está bien? Y entonces... Bueno, entonces yo... Se viene un... 7, 7, 13 puntos. No está nada mal para todo lo que le dijeron a la pobre prima. A ver qué dice la señora Moria Casal. Primero que les digo decir buenas noches, bienvenidos a la pista. Es un placer verlos tan bien luqueados, con tanta energía. Y bueno, esto se llama en Esperanto el Plenum via Manon Antonio. Moria está diciendo que... Antonio. Te juro... No te mata la pronunciación. De vuelta, ¿cómo es? El Plenum via Manon Antonio. Saca la mano Antonio. Claro, saca la mano Antonio. Pero Antonio, viste que el acento va en vez de Antonio, es Antonio. Moría. Bueno, debo decir que a mí me encantan estas músicas cuando hay... A mí me gusta la música electrónica y la música clásica. No me sacas de ahí. Pero cuando vas a cualquier fiesta, cualquier cosa, para que empiece a bailar algo, salvo que vayas a un lugar muy top y haya una orquesta que empiece con un jazz bluseado que ya tiene que servirse de caviar, beluga, hasta champán cristal, todo el mundo se engancha con el patético trencito, con lo que sea, saca la mano Antonio. Patético, o sea, que tienen como... Yo no puedo... El trencito me parece patético en todo... No. Pero todos garpa, los garpa. Pelotudos en fila recorriendo la pista y los que se van agarrando, los chabones que están medio borrachos aprovechan para... De reversa, pero ¿quién lo hizo el trencito? Me la han apoyado también. Digo, saca la mano, papito, tranquilo, dejá de apoyar. ¿Viste con el asunto que hace Moria... ¿Cómo era Olmedo? ¿Cómo era por ser? Te la van apoyando en el trencito. De a poquito. Perdón, es que un misori. No, el te quiero decir que a mí me gustó. Más si tiene la bragueta baja.
Y sí, a esa hora de la noche, miren, están todos medio pedo. Pero me encanta porque despierta, las primas son unas bombas, han llenado una parte de mi vida, han dado alegría. No estigmaticemos la música, por favor, se los pido. Los temas para algo sirven. Claro. Para que sea, para que un tema te haga separar, de levantar el culo de la silla y la gente baile, que parezca un himno, yo le doy una arriba a sacar a mano a Antonio. Me encantó. Lo vi más a Mitch haciendo de una prima. Estuviste muy ahí afectadito. Me encantó, me encantó. Me gustó lo que hicieron los dos. Y estuvieron muy coordinados con los bailarines. Me gustó. Sí. Porque qué culpa tienen que la canción no tenga un sustento. Temazo. No te deje una cosa en la cabeza tipo cerrar. Estamos en el Cantando 2020, que algunas veces es el ladrando. Y en este caso fue el cantando. A mí me gustó. Bien. Le voy a poner un ojo. Antonio, ¿qué se lleva? A ver, a ver, a ver, lo salva la nova. A ver. Levanta el Comodia Kazán y el 8. Levantan, pero están ahí en la zona de riesgo. Hay varios que están con el mismo puntaje. Chicos, felicitaciones. Por ahí nos vemos mañana. Nos vemos. Muchas gracias. Bueno, muy buen show. Felicitaciones, chicos. A nosotros nos gusta. Sí, a mí me encanta. A nosotros nos gusta. No, aparte, trencito, yo lo yo me reviendo los trenes. Sí, sí, trencito. ¿Tocan en el trencito también? No, no me ha pasado, pues últimamente es esto. Va para adelante. Se viene la cuarta pareja, pero antes llegó Full Sale a todas las tiendas de YPF Full del país. Con Full Sale sale a aprovechar descuentos y promociones increíbles. Sale un combo de café con dos facturas y te dan una más de regalo para arrancar bien la mañana. Sale un 50% de descuento en la segunda unidad de alfajores o mix full para una tarde de algo rico y saludable. Y también sale un 40% de descuento en el segundo combo de hamburguesa con papas y gaseosa para tener una gran noche, porque con Full Sale sale disfrutar. YPF Full, a full con lo que a vos te hace falta. Espectacular, qué lindo este tema, ¿eh? De Tini con Ale Sanz, hermoso, que está sonando. Y ahora llegan ellos, ¿eh? Pasamos por todos los estilos. Última pareja. Última pareja de la noche, de las primas, Andrea Bocelli. ¡No! Ellos van a cantar Vivo por Ella. Al jurado le estamos dando un poco de todo. Hoy ya está su coach, Euge Gil Rodríguez. Bienvenida, ellos cantan excelente. La última vez se llevaron un gran puntaje interpretando a Fito Páez. Vamos a ver cómo les va. Recibimos acá en la pista del Cantando 2020 a Carla del Huerto y Jay. ¡Vamos! ¡Vamos, Carla! ¡Vamos, Jay! Linda, 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 linda. Como la bomba, linda, como la bomba. Yo veo el programa. ¿Cómo anda? Qué lindas que están. Ah, ella. Muy elegante. Yo soy Belgrano. A mí me ponen un saco de Belgrano. Hola, jurado. Decime la verdad. El cuadro en la pared. Sí, ¿no es cierto? Pero dado vuelta el cuadro. Decime la verdad, Jay. ¿Le viste el catchet a Mish recién? No, no hace falta que se ponga nada. Me parece un muy lindo pibe. Igual, sí. No, así era Mónica Garimaldi, que le mandamos un beso. Pero igual le queda bien, a él le queda todo bien. Menos mal que descartaste las primas. Pero, no sé, la verdad, yo no sé qué pasó recién. Pero yo era, ya estaba en proyección esta marica. Entonces yo era una prima en mi casa. Yo bailaba, cantaba los temas. Pero dije, me miré con ella, con Euge, y medio me dijeron, no haga boludeces. Y con este están contentos, con este tema, ¿no? Sí. Nosotros vestidos así con el coso. Les hubiese quedado muy bien igual, les hubiese quedado bien. Sí, ¿qué cosa? No, les hubiese quedado bien el look, pero la verdad les tocó un temazo. Tuvieron suerte y es muy la verdad que sí, la verdad que sí. Y acá Carlita pela la voz. Ah, parezco, tiene que decir a Brian. Ahora van a ver, ¿eh? Ahora van a ver cómo se viene Jay Mamón. Vamos a cantar Carla del Huerto, Jay Mamón, se viene el tema de Andrea Bocelli y nuestra querida Marta Sánchez, que la tuvimos acá en la pista del Bailando, divina, súper tranquila, un amor, Marta. Se viene Carla del Huerto, Jay Mamón, con una apuesta importante, vivo por ella, preparados, listos. Y a cantar. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo viva también.
la musa que te invita a tocar la suavecita. En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí. Vivo por ella que me da toda la fuerza que le sale. A veces peca de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Cómo duele cuando vivo falta. Por ella en un hotel. Cómo brilla fuerte. Vivo por ella en propia piel. Cada día una conquista. La protagonista es ella. Yo vivo. Fuerte el aplauso. ¡Eso! Para Sheyma Moncapa del Huerto. Última pareja de la noche, última pareja del ritmo. También vamos a ver qué dice el jurado. Qué talentosos. Pero antes, si estás cansado de alquilar, con Viviendas Roca tenés tu casa propia en 30 días nada más. Viviendas Roca en cuotas fijas y en pesos. Viviendas Roca, más de 50 años haciendo propietarios. Presta atención a lo que te dice Moria. Mirá. No lo puedo creer. Viviendas Roca te da la posibilidad de tener tu casa propia en cuotas fijas y en pesos. Cuotas inamovibles. Comunícate ahora con Viviendas Roca y tenés ya tu casa propia. Ay, ay. Y antes de la devolución del jurado, tenemos un tuit de Marcelo con el Primas Gate. A ver qué dice Marcelo. Acá bailamos todos en casa, sí, con la música de las primas. No estamos de acuerdo con Oscar Mediavilla para nada. Aguante Flor Torrente, que banca Marcelo. Mira, Oscar. Y yo le pondré un like a ese tweet, sin duda. Retweet. Sí. Marcelo le gusta. Yo no puedo agregar nada. A mí particularmente, a pesar de que a Marcelo le guste, a mí las primas no me gustan. Se la banca. Pero el programa es de Marcelo. Así que ahora nos gusta a todos. Entonces, así que yo diría... Aguante las primas. Le chupan todas las medias y ahora le gusta a todos. No, perdón. Mejor es Tocame el Piripipí. No, por Jay digo que ahora le gusta a todos. No, Tocame el Piripipí, temazo de las primas. Sí, pero bien que no lo agarraste en las primas. No, el si era Tocame el Piripipí, sí. Lo agarraba. Ay, sí. Bueno, vamos a ver, porque la verdad se escuchó un temazo recién. Tenían que respetar la versión original, sí, lo cual era muy difícil. Vamos a ver qué opina el jurado. Sí, en una noche que... Que hay de todo. Una noche especial, digamos. Sí. A ver qué dice la señora Nacha Guevara. Hola, buenas noches. Buenas noches, Nacha. Están muy lindos, ¿eh? Gracias. Están muy lindas, Carla. Te queda precioso eso. Muchas gracias. Fuera. Te ve la carita divina. Gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas muy gracias. Bien. Si quisiera ya joder un poquito, favor, para vos, es lo tuyo, Jay. No lo solfees tanto, sobre todo al principio. Ah. ¿Viste? Porque los pianistas tienen esa dificultad. Porque es muy distinto tocar un piano que estar con la cuerda vocal, que es mucho más sutil. Y en general, como tienen que ser muy exactos con el piano, cuando cantan tienden a ser como más duritos. Vos lo tenés poco eso, pero al principio hoy apareció. Estaba así tratando que... de no ir, viste, a Bocelli que canta todo así. Estaba pensando en estabas eso. Estabas cuidando mucho lo que hacías, sí, como es natural. Te agradezco y te agradezco, no es por hablar de Estelita, pero te quiero agradecer porque me dijiste cosas muy lindas que tienen que ver con el piano. Okay. Y una relación que tengo de chico con el piano que no la ve nadie, pero la viste vos. Yo la vi. Y bueno, y hay algo de eso. De sí, claro. Que lo toque poco, pero... Bueno, pero gracias a la gente que te sentó al piano de chiquito. Muchas sí, gracias. Bueno, gracias sí, a vos por tus sí, palabras. Okay, ok, gracias a todos. Y gracias a todos. Chau, hasta mañana. Y muy buenas noches. Okay. Con los globos de Nacha Guevara, la nota es un... La nota es, ya nos vamos así, sin más comentarios. Sin más comentarios. Ok, muy bien. Ay, no tengo tablero. ¿Cómo? ¿Te lo afanaron? Ahora bueno, sí. Ahí volvió. Acá hay ajedrez. Sí, a ver, la nota de Nacha para Jay es un 9. ¡Eso! Muy buen puntaje. ¡Vamos a la paz!
pausa y tras la pausa seguimos con el puntaje de Karina Duascari y de Moria para Jay y para Carla, que la rompieron con este tema dedicado a la música que nos encanta. Gracias SEM, la institución líder en medicina laboral, y muchas gracias a la tribuna de Travel Rock. Travel Rock. Ya mismo en arroba Travel Rock Oficial y reserva tu viaje egresados con la única empresa que te lo puede garantizar. Resérvalo ahora y viaja con Travel Rock, la empresa de viajes de egresados más grande del mundo. Travel Rock. Ahora sí, pausa y ya venimos. Unidos. Seguimos en el Cantando 2020 y se viene la devolución de la enamorada, Karina, la princesita de forma. Hola. Buenas noches. Hola, Karina. Te agarraron por unas historias de Instagram. Sí, yo lo vi. Este Instagram de miércoles. Y tu, bueno, hija, tu hija te mandó al frente mal. ¿Mi vieja? Ah. Tu hija. Ah, Sol. Mi hija, sí, mi hija está, ya la voy a agarrar. Se te ve bien. Se te ve feliz. Sí, siempre. Sí. Bueno, chicos. Mira para siempre, abajo, ¿viste? Cuando se pone... Se esconde. Bien forma, ¿eh? Siempre, ay, siempre me gusta lo que hacen ustedes. Sí, el equipo de los tres, en realidad. La canción me encanta. A mí como cantante y todos los que pertenecemos a la música, esta canción a mí al menos me hace sentir cosas. Yo no sentí nada, pero sentí que estuvo bien hecha. Me refiero a la emoción, ¿sí? No la sentí, pero me gustó. No puedo decir que estuvo mal hecho. Son cantantes excelentes. Y sí, por ahí, Jay, antes de cuando empezás, viste, se nota que afinás y haces y vas a la nota. Si vos lo haces mentalmente, arrancás afinando directamente. Porque en el programa lo vi. Lo voy a ver en casa. La palabra, la primera, nada más. Me gustó, no me transmitió. Tengo que aceptarlo, la nota es secreta. Voto secreto, mañana vamos a saber el voto de Karina. La vamos a la pausa y tras la pausa, sí, Jay, sí, vamos a la pausa, claro. Tras la pausa definimos el puntaje para Jay y para Carla, gracias a la familia Gallo de Júpiter por las pantallas que son espectaculares y nos encantan. Pausa para vos, Jay, y ya venimos. Seguimos en el Cantando 2020 y se viene la devolución del señor, ¿qué está haciendo? Oscar de Diavilla. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Precioso, ¿eh? Vos tenés un look Cornelio Saavedra. Ay, mirá, se te ocurrió recién. me por así por el... Yo soy muy prócer. Sos como un patriota. Me pongo uno de estos y soy, sí, Belgrano también, ¿o no? No, pero Cornelio me gusta. Más Cornelio. ¿Por qué? Sí. ¿Por algo en especial? No, se me ocurre. Estás precioso, Oscar. Te envidia. Muchísimas traje, gracias. Vos sabés que yo siempre te digo lo mismo a vos, hermoso. Te quiero extraño mucho esos momentos. Bueno. Yo también, vos lo sabés muy bien. Un beso a Patricia, lo estoy cuidando, Pato. Claro. Me pidió que lo cuide porque está... Que no influya en la nota de esta relación que tiene. No, ya me dijo que me va a hacer mierda. Mirá, me acerqué recién para decirle todo lo que me pasó cuando cantaban. Ella me gustó, por ejemplo. Ella me gustó. Ella le puso garra. Ajá, ella sí. Llegaba con dificultad algunas notas, pero le puso garra. Ajá. Y él, en cambio, lo vi raro. Lo vi completamente raro. ¿Y porque no me das bola? Porque sin garra. No está... Puede ser, pero hoy es un día que para mí fue un día muy complicado. Para vos, sí. Sí, sí. Es jueves. La subiste ahí. Pero de todas maneras tengo que reconocer algo, ¿viste? Que ustedes tienen un nivel muy parejo y son para mucha gente, ¿viste? Porque hay gente que no está bien de la cabeza. No sé qué le parece a Marcelo. Que piensa que ustedes son candidatos a ganar este no, concurso. Para eso. Wow. A mí me lo dijo, un señor en la calle el otro día. ¿Quién te lo dijo? Cornelio. Bueno, Cornelio, sí. Me encantó. Ustedes son una buena pareja. Podrían haber, ahora en serio te digo, sí, cómo no. Podrías, cuando estás cantando, dejar que fluya más el corazón y no respetar tanto la línea melódica, sí. y jugar un poquito más y piripipi. Sí, sí. Todo muy bien, me gustó. Ustedes son buenos y merecen cosas buenas. Ay, gracias. Una nota buena. La nota de Oscar Medevilla es un 9. ¡Eso! 18 puntos hasta acá. Y atención, Moria. Congelada. Vamos a la pausa y tras la pausa definimos el puntaje para Jay y para Carla. A Jay, que le encantan tanto las pausas, última de la noche, lo prometemos y venimos, dale. Estamos en el Cantando 2020 y descongelamos a Moria Kazán porque se viene su devolución. Ahora. Moria, descongelada. Ahora tenemos un corte más, o sea que, viste, todo, tengo que organizarlo a esto. Bueno, chicos, bienvenidos a la pista. Muchas gracias. Hola, Moria. Mi Viva por G.
¿Cómo? Mi Vivas por G, es el nombre de Esperanto de Viva por ti. Bueno, estuvieron buenos, me gusta lo que hace Trebona. Pero hay una cosa, me parece que le falta un poco como de pasión. Pero de cualquier manera, me gustaría más Profunda y Gorshoy. Profunda y Gorshoy, garganta profunda. Garganta a mí también me gusta esa. Profunda y Gorshoy. Muy bien, un poco más de emoción, porque son tan buenos que los suma el profesionalismo. No es que les tapa la emoción, pero quiero que destapen más eso. Pero estuvieron muy bien. La recontra tomamos. Recién estábamos hablando con Euge, porque después de lo que dijo Karina. Claro, lo voy a ver igual después, bueno, pero puede que sí. Mi nota para ustedes es un 8. A ver. ¿Un qué? Un 8. ¡8! ¡Eso! Muy buen puntaje. 26 puntos para Jay Mamón y Carla del Huerto, que la vienen recontra rompiendo. Felicitaciones, chicos. Nos vemos la próxima gala. Tenemos sorpresas para el nuevo ritmo. Ya les vamos a contar con Laura. Pero antes, hay más sorpresas. Sí. Quiero agradecerle. No te va a gustar, no te va a gustar. No le va a gustar a ninguno. Una pista. Ya dije, fue idea de Laura todo. Feliz, gracias al jurado. Gracias por venir, como siempre, por su amabilidad. Con ustedes nos vemos mañana. Como siempre, prendete al 13, prendete a Cantando. Chao.